Gente, vamos con varias noticias del Barcelona. Vamos a ver entre ellas cómo está el tema de la rebaja salarial hoy en día dentro del club y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias en este día previo al partido de mañana contra el Atlético de Madrid, partido muy importante de liga, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, chicos, vamos a analizar cómo está hoy en día la actualidad del equipo, en concreto en el entrenamiento de ayer, y es que el Barça empezó a preparar ya este jueves el próximo partido de la Liga Santander contra el Atlético, con todos sus internacionales que ya han regresado de la concentración con sus respectivas selecciones, de los 11 futbolistas que han tenido compromisos con sus respectivos combinados nacionales. Solo uno de ellos, Sergio Busquets, llegó lesionado, sufre un esguince de rodilla y no podrá medirse este sábado al conjunto rojiblanco. En la práctica estuvieron ausentes Leo Messi, Miralem Pjanic y Frenkie de Jong, que tenían permiso por parte del club. La buena noticia para el Barça es la recuperación de Philippe Coutinho, que ha completado los últimos entrenamientos al mismo ritmo que sus compañeros. El centrocampista brasileño se lesionó el bíceps femoral de la pierna izquierda hace casi un mes en el clásico liguero contra el Real Madrid y podría recibir mañana el alta médica para medirse al Atlético. La plantilla azulgrana volverá a entrenarse este viernes a partir de las 11 en la ciudad deportiva Joan Gamper. Tras la sesión, Koeman comparecerá en rueda de prensa para valorar el duelo contra el equipo del Cholo Simeone. Por tanto, chicos, todo viento en popa, únicamente la lesión, que no es de gravedad, de Sergio Busquets. Vamos a hablar ahora, chicos, de cómo está el tema de la rebaja salarial. Y es que el 23 de noviembre la junta gestora y los jugadores de la primera plantilla mantendrán la reunión definitiva para acordar la rebaja salarial que el club debe acometer para cuadrar las cuentas de la entidad tras las pérdidas provocadas por la pandemia. Pese a ello, aunque previsiblemente habrá nuevas reuniones ante la previsible falta de acuerdo, según Racuno, ambas partes deben darse tiempo y margen para establecer los nuevos plazos de negociación. De cara a la reunión del lunes, según señala AS, la gestora acudirá a la reunión con el informe de la liga, que deja constancia de que el club debe rebajar la masa salarial de la entidad en un 43%. Por su lado, los jugadores y sus abogados siguen deseando una negociación personalizada con cada integrante de la plantilla, algo que choca con la preferencia del club de un recorte y negociación a nivel colectivo. Posiciones enfrentadas que el 23 de noviembre volverán a verse las caras, todo ello aderezado con una situación deportiva que puede ser de lo más preocupante en caso de derrota el sábado y con una campaña electoral que ya ha dado comienzo extraoficialmente. Por tanto, vamos a ver cómo va, si hay acuerdo o no en esta próxima reunión. Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi en esta primera noticia. Vamos a ver qué es lo que ha opinado de él Tony Nadal. Y es que es uno de los grandes nombres de la candidatura de la presidencia por el FC Barcelona, liderada por Víctor Font. Y es que el tío de Rafa Nadal es toda una bomba mediática. El que fuera también entrenador del tenista balear ha hablado recientemente con diversos medios y pasando revista a la complicada actualidad del conjunto azulgrana. Recientemente Tony habló para Dazen de la situación del club e hizo énfasis en un Leo Messi cuya permanencia en la entidad de la ciudad condal está más en el aire que nunca. Nadal, que ya había expresado que el deseo de marcharse de Leo era un mal síntoma, no escatimó en elogios hacia un astro argentino al que comparó con su propio sobrino y Roger Federer, los dos tenistas más importantes de la historia. Comentó Tony Nadal lo siguiente: Rafael también es de los mejores de la historia. Es verdad que han seguido caminos diferentes a la hora de llegar a ese nivel, pero Messi sería lo más parecido a lo que hace Federer por el tipo de juego, pero vemos a Rafa que corre y hace golpes difíciles de igualar, así que tienen un camino parecido, Leo y él, comentó Tony antes de profundizar en los parecidos que también tiene el argentino con su sobrino. Dijo: se pueden comparar porque tanto uno como otro están entre los mejores de la historia, aunque creo que Messi es el mejor de la historia, es superior. No he visto jugar a Pelé lo suficiente, tengo un vago recuerdo del Mundial del 70
cuando yo tenía 10 años y no tengo elementos de juicio buenos. Di Stéfano también era un gran jugador, pero Messi lleva 15 años siendo el mejor del mundo y haciendo cosas increíbles. Por tanto, chicos, esto es lo que ha dicho Tony Nadal. Vamos a hablar ahora, chicos, de lo que ha dicho Enrique Cerezo sobre el supuesto fichaje de Leo Messi por el Atlético de Madrid. Y es que el presidente del Atlético habló en el larguero de la cadena SER sobre varios temas de interés para el aficionado del Barcelona. El colchonero, por ejemplo, alabó a Luis Suárez y lamentó su ausencia por coronavirus para el Atlético de Madrid-Barcelona de este sábado. Comentó lo siguiente: es una pena, estaba en un momento importante, va camino de hacer un número importante de goles, si no es Pichichi que marque entre 20 y 25. En ese sentido, cargó contra Uruguay por haber permitido que varios jugadores se hayan contagiado durante el parón de selecciones. Comentó: estamos preocupados con el partido del sábado, no han tenido control y ha dado la casualidad que ha pasado. En España hay un control que hay que cumplir. Aquí los jugadores no se duchan en los vestuarios, los controlamos antes y después del partido y del entrenamiento. Los perjudicados somos los clubes y lo mismo que los clubes nos hemos sacrificado lo tienen que hacer las selecciones. Esto es lo que dijo Cerezo, que por otro lado, cambiando de tema, se refirió a la marcha de Griezmann al Barcelona. El francés no está teniendo suerte en su etapa en el Camp Nou, algo que Cerezo lamenta por el cariño que le tiene. Al respecto comentó: yo le dije, ojalá donde vayas te traten y te quieran como aquí. Se ha encontrado una situación complicada, cuando el equipo va mal, todo está mal, pero Griezmann es de los tres mejores jugadores de Europa. Además habló del que fue el culebrón del pasado mercado de fichajes veraniego, la salida de Leo Messi del Barcelona. A pesar de todo lo que se ha hablado, el presidente rojiblanco cree que los culés no dejarán que el 10 se vaya gratis en 2021 y que llegarán a un acuerdo para que se quede. Comentó al respecto: es un jugador del Barcelona, se le han acumulado una serie de problemas que en una situación normal no le tiene que pasar, el Barça no le va a dejar salir, su puesto está allí, cuando las aguas vuelvan a su cauce, volverá. Se ha hablado de la remota posibilidad de que Messi pueda acabar en el Atleti para volver a jugar con su amigo Luis Suárez. Cerezo ha descartado esa opción, ya que el de Rosario tiene un salario que los madrileños no se pueden permitir pagar. Al respecto dijo: nosotros estamos contentos como estamos ahora. Suárez está con ilusión y con ganas y Messi no tiene sitio en el Atleti porque no tiene ficha. Por tanto, chicos, lo ha dejado claro. La remota posibilidad de que fuera el Atlético de Madrid, incluso se habló eso cuando Suárez se marchó al Atlético y Messi quería irse del Barcelona, pero ha cerrado las puertas Cerezo del Atlético a Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!